Hola a todos y todas, en esta ocasión les voy a presentar un proyecto Arduino muy sencillo que es de construir un alcoholímetro o sensor de medición de la cantidad de alcohol. Los alcoholímetros o medidores de alcohol son utilizados, por ejemplo, cuando el tránsito lo requiere para detectar o para descartar la sospecha de que alguien anda conduciendo en estado de embriaguez. En Colombia, el límite permitido para la cantidad de alcohol en sangre es de 400 partes por millón, o lo que es lo mismo 0,04 gramos por decilitro en la sangre, o también 40 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. Aquí vamos a presentar el funcionamiento de un sensor MQ3, que básicamente es un sensor adaptado pues a lo que hicimos con la placa Arduino para la finalidad de la medida del alcohol. Las pruebas se realizaron con alcohol de farmacia, no tenía otra bebida alcohólica para ingerir, y con la cerveza la detección fue menor. Se aclara pues que los alcoholímetros de detección en las carreteras tienen más precisión y que este sensor MQ3 se presenta con fines estrictamente didácticos educativos. Vamos a observar cómo es el código, cómo es el sketch. Créditos al profe García, que fue quien puso el sketch en su canal. Y pues también encontré algunas especificaciones técnicas del MQ3 sobre las cuales se hicieron modificaciones en el código. También, como fuerte, este sketch tiene la posibilidad de ver el resultado no por el monitor serie, sino por un LCD 1602. Y que también tenemos una salida de alarma para cuando el nivel de alcohol exceda los valores permitidos en el pin 13. Tanto si quisiéramos colocar un LED o con el LED que ya viene en el pin 13 en la placa, o si quisiéramos tener una alarma sonora, el código ya está configurado para ambas posibilidades. Entonces, el código inicia con la definición de lo que es las variables para el LCD. Esto ya se ha comentado en otros videos anteriores. Simplemente se importa la librería del LCD y se importa o se declaran más bien las variables para el funcionamiento del mismo. Aquí se fija el valor de la cantidad de alcohol permitida como 400 partes por millón. Es decir, en Colombia no se debe exceder. Más de dos copas significa 400 ppm. No debe excederse este límite. Declaramos una variable flotante para el cálculo del valor del alcohol detectado por el sensor. Y aquí en el void setup, simplemente lo que hacemos es configurar el pin 13 como salida para que nos dé tantos sonidos si le queremos colocar un buzzer activo, o para que nos dé luz si le queremos colocar un bombillo LED o una luz LED. Ya lo que quiera usted escoger. Aquí en el void loop establecemos las acciones de repetición, que es la lectura de los valores de parte del MQ3 que van hacia el pin análogo a 0. Luego determinamos el porcentaje de alcohol sobre los valores calculados del pin a 0. Recordemos que los valores análogos oscilan entre 0 y 1023. Entonces esos valores se van a recoger y se van a actualizar cada cierto tiempo. Hay un delay de 400 milisegundos para ir recogiendo los valores y almacenándolos en el pin A0. Si el valor de alcohol medido es superior al de 400 ppm, que es el valor límite, aquí decimos que en el digital write de la salida del pin 13 es high. Eso quiere decir que encienda el LED y encienda el buzzer, y que aparezcan los valores de dicha medición. En caso contrario, el buzzer o el LED deben estar apagados. El buzzer no debe emitir ningún tipo de sonido, por lo que la instrucción es digital write low para el pin 13, e igualmente debe mostrarse en la segunda línea del panel LCD lo que es el resultado o la medición que nos está dando el sensor MQ3. Espero pues que les haya gustado. Esta fue la demostración de un sensor MQ3 con alcohol de farmacia.
Desafortunadamente, cuando se hizo la prueba del aliento con una cerveza 0% y una cerveza con 4% en contenido de alcohol, no detectó nada. Tal vez el sensor requiera algo más de calibración. De hecho, lo recomendable es dejar el sensor calentándose de un día para otro. Yo lo dejé apenas 15 minutos. En ese caso también hay que recurrir a las especificaciones técnicas del sensor, por si de pronto hay que configurar algún parámetro adicional para que éste tenga más precisión. También es posible ajustar la precisión del sensor girando el tornillo del potenciómetro hacia la derecha para que pueda detectar valores mucho más pequeños. Nos vemos en otra próxima oportunidad con otro interesante proyecto Arduino. Hasta pronto.